Hola chicos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Soy Malkaidi y hoy vamos a jugar con el mazo más guarro que he visto en mucho tiempo. ¿Y por qué lo llamo guarro? Porque la forma de ganar me parece total y absolutamente guarra, chicos. Con cementerio, veneno, con un hielo encima, con una bola de nieve. ¿Cómo defiende este mazo? ¿Cómo defendéis algo? Da igual, porque realmente nuestra idea es atacar y simplemente soltar todos los hechizos con lo que sea un tanque, porque tenemos de hecho dos tanques de cementerio, y pues tirar torres con eso, intercambiar. Muy guardo, chicos, vamos a ver en un segundito. Y pues muchísimas gracias a todos los que me acompañasteis en el directo de 12 horas intentando llegar de 0 a 5000 copas. Fue espectacular. ¿Cómo acabamos? Os voy a hacer un spoiler, nos quedamos a 8 copas, chicos, 8 copas. ¿Y por qué no? Ayer no subí vídeo porque tenía pensado hacer esto, o sea, subir un resumen, pero si os fijáis, os pongo en pantalla que se lleva descargando esto, que son 33 gigas, lo que viene siendo las 12 horas, y se lleva descargando pues un buen rato. Entonces pues ya imagino que en un par de días voy a hacer resumen, pero fue realmente espectacular, mejor de que hemos hecho en el canal. Y nada chicos, pues vamos a jugar como siempre. Aquí hay un par de ofertas, lo que sea, ya sabéis chicos, cualquier cosa que os guste en el juego, si lo vais a comprar, meted un código de creador que se nota muchísimo. El mío es Malkaide, el mazo es este, las copas son las mismas y vamos a buscar, a ver qué tal nos sale. Contra el cerdo de fuego, chicos. El cerdo de fuego es el rival número uno. En un principio yo no sé si esto es la mejor idea, liquear, no liquear, o qué hacer con nuestra vida, pero yo voy a hacer quizá la Valquiria, porque total, tenemos también un caballero, con lo cual pues tenemos unas cuantas cartas con la misma idea. Nos mete un chispitas desde atrás. Me gustaría mucho ver el veneno por aquí. Ahí está el veneno. Yo no sé si esto va a salir bien, porque si pega la Valquiria de chispitas, tenemos un problema bastante grande. Ahí sí que le va a golpear. Y claro, el tipo se monta su push con todas sus ganas, lo que no está mal. Le vamos a reventar la torre, pero aún está por ver si eso va a ser suficiente o no. Su mega esbirro va a morir. Este príncipe lo podemos defender por aquí. Príncipe no. Se llama caballero señor Malkaide. Y esta valquiria, a ver cuánto va a aguantar. Lo suficiente. ¡Qué defensaza, chavales! Somos los mejores jugadores de Clash Royale de habla hispana. Bueno, no. Tampoco tanto, pero a este maguito lo podemos defender con la bola de nieve. Y ya a partir de aquí, incluso teniendo en cuenta que vamos muy atrás en el exil, vamos a esperar. Pero aunque no lo estuviésemos, creo que teniendo en cuenta que está el chispito delante, pues vamos a esperar hasta quizá por dos. O me puedo montar un push. ¿Cómo lo veis vosotros, chicos? ¿Me puedo montar un push? Esperamos. Bueno, vamos a hacer esto por aquí. Vamos a hacer quizá un cementerio defensivo. Yo me veo, con ganas de soltar cositas por aquí. Ahí está. Vamos a hacer el cementerio un poco más abajo. Y a ver qué hace el mega esbirro, porque claro, ahí está mi mega esbirro. No ha sido la mejor defensa, pero lo importante es lo que estamos viendo en pantalla, chavales, que es todo más o menos defendido. La segunda vuelta de la Valquiria va a ser suficiente. No tenemos el cementerio listo, pero está todo, pues, no perfectamente defendido, pero muy bien defendido. Estamos ya en por dos. Tengo que buscar el cementerio para hacer cementerio hielo. Oh, me hace un rayote por ahí, lo que pues tiene todo el sentido del mundo. Lo que pasa es que aquí va a hacer, supongo que el duende gigante. Ahí está. Voy a esperar un poco más que suelte todo y es cuando congelamos. Así es como funciona este mazo, chicos. Y sinceramente no me pesa en el pecho jugar de esa forma contra un mazo de chispitas. Ahora os digo una cosa, no ha salido del todo bien lo que viene siendo el ataque, pero la buena parte de esto es que lo podemos simplemente repetir. Ahí está. Esto por aquí. El chispitas va a pegar donde él piensa que es buena idea pegar, pero con 11 segundos ya puede ser mágico ese chispitas, porque lo que es cementerio no puede defender del todo bien. Y le reventamos al rival del cerdo de fuego, chavales. Es que realmente este mazo, ya de por sí, ya os digo, me da un poco de asco jugarlo, pero no deja de ser una forma decente de ciclar, no sé cómo lo decís. Yo es que muchas veces pienso que este tipo de mazos lo que le hace demasiado fuertes no es tanto el hielo o el veneno, sino que el cementerio como tal es una carta muy difícil de defender, de que si no tiene las cartas adecuadas,
pues te cuesta muchísimo. Este rival no tenía veneno. Si tuviese veneno, pues la partida se habría complicado ya de por sí. Vamos a ver aquí Vex de Twitch, el canal de Sirtak, chicos. El canal de Sirtak, un compañero creador de contenido estadounidense, que de hecho conozco en persona. Muy buena gente, como se dicen por España. Y esto tiene toda la pinta de ser un golem. ¿Por qué lo digo? Pues porque hace un rato jugué con un mazo exactamente igual. Si no, no lo tendría la verdad tan claro. Vamos a dejar que esto se quede más o menos en nada. Quizá le quedamos un poquito, pero tenemos que dejar que la mosquetera cruce el puente. Si no, no tenemos muchas, muchas formas, digamos, de defender esto. Esto quizá va a golpear alguna. No, no me jodas que va a pegar. Bueno, va a pegar el otro en verdad. No cambia mucho la situación. Ahí está su golem. Yo en un principio voy a hacer el bebé dragón por aquí. Yo creo que no va a cruzar el puente porque va a tardar un poco con los bárbaros. Y lo malo de ese mazo es que, por lo que yo recuerdo, va con cañón con, en un, cañón con ruedas y con con veneno, chicos. Aunque aquí no hace el veneno, la verdad no lo ve claro, no lo ve necesario. Esos esqueletos, la verdad es que tenemos que encontrar una forma de defenderlos mejor. Y la última vez que jugué contra este mazo, que fue pues hace, no sé, 15 minutos, antes de empezar a grabar, que estaba testeando, me fue bastante bien, fue muy bien. Ahora, este mazo sí que es guarro, o sea, realmente yo no sé, no sé qué es guarro y qué no, porque al final, pues todo tiene su argumento para llevarlo guarro. Y desde luego que un mazo de golem está en mi lista de mazos guarros. Ahora, ¿puedo hacer un cementerio y castigar a este rival? Yo creo que no. Yo creo que no, aunque aquí la verdad es que lo tengo que intentar, porque si no nos va a costar... Ah, es que lo que decía, chavales. Tiene veneno y con veneno la situación es difícil. Con veneno la situación es difícil. A ver si vemos el... Este amigo, exactamente. Lo hemos montado bien aquí, ¿eh? Hemos montado bien. Puedo hacer aquí el veneno también. Lo que pasa es que, claro, o sea, como dije antes, parecía un meme, pero realmente no tenemos muchas formas de hacer que un golem no llegue a la torre. Y eso, pues combinado con el hecho de que tiene un veneno, hace que nuestro cementerio no es que sea el más sólido. Entonces lo que tenemos que intentar hacer es un cementerio por aquí. Lo defiende pasándose de un poco de rosca, sinceramente, con ese cañón con ruedas. Pero este matchup antes es que lo estoy pensando y no sé cómo lo gané. O sea, no tiene mucho sentido ganar este matchup, la verdad. No sé exactamente qué puedo hacer yo mejor, aparte de hacer un cementerio en el otro lado con hielo. Es lo único que se me ocurre. Es lo único que se me ocurre. Si congelo todo esto... ¡No! ¡Es que lo ciclo otra vez, tío! Nada, ya, GG. GG. Yo confiaba en eso, pero si lo consigue ciclar otra vez... Ahí ya sonamos más de... Yo no entiendo cómo se convierte hasta en un mazo de ciclo esto. Y ya tiene el veneno listo. Nada. Nada, chicos. Al pocito. Nos vamos al pocito rapidito. Porque encima ahora pues voy a intentar no gastar el veneno, como es obvio. Para tenerlo en defensa. Para tener el ataque, quiero decir. Pero... una combinación un poco difícil de romper con un mazo de este estilo. Pero al final, yo dije el mazo más guerrero, no el mazo más balanceado. Si fuese otro golem, la verdad, yo creo que si son corrayo tal, que un hielo se le pueda liar. Pero... el momento en que nos pudo ciclar, qué rápido nos cicló ese segundo veneno al segundo cementerio. No sabía exactamente de qué. Bueno, calla, tío, o sea, estoy hablando. No sabía que lo iba a poder conseguir. Y claro, hicimos el hielo a la nada directamente. Entonces, pues la partida se nos fue bastante al monte. Vamos a ver qué va a hacer aquí mi rival directo. Yo, sinceramente, me apetecía... Si me pongo a liquear 2 minutos, para eso me pongo a hacer vídeos de Fall Guys, chavales. Esa es la situación. Así que, tened muy claro de que... Tío, es que de verdad os digo... que no tengo absolutamente ningún respeto a la gente que juega golem. Es que lo digo de verdad. Lo digo
Esa es la verdad más absoluta, chicos. Lo siento, pero no tengo respeto a alguno. Tengo respeto a alguno porque el tipo lo único que ha hecho es esperar 2 minutos o lo que sea y luego soltar su golem con brujas. Si juegas así, lo siento, pero respeto ninguno. Mismo mazo. O sea, este golem al final va a ganar lo que viene siendo el título de mazo más guerra. Ahora, tenemos que intentar hacer un cementerio en ataque. Y a ver cómo lo podemos hacer, porque en general no creo que ese golem sea del todo bueno. Creo que no es un golem malo. Lo que pasa es que es un golem que va con veneno, tío. Y un golem con veneno es justo lo que no nos gustaría ver. Aunque el de antes no tenía bebé dragón, ¿no? El de antes no tenía bebé dragón. Uy, lo congelé a la torre. ¿No le está dando la torre? ¿No ves cómo la esquina está dándole a la torre, chicos? Estoy loco. ¿Lo habéis visto, no? Como la esquina, como que el borde llega. Pues yo qué sé. De todas formas, no iba a hacer mucho, ¿eh? No íbamos a cambiar mucho la situación. Pero habría sido mejor, sin duda. Vamos a ver. Smokenke, tío, venga. Pon tu pushecito. No pasa nada. La bruja detrás. O el cañón, lo que gustes. Lo que pasa es que este tipo va con... No está en el mismo mazo, ¿eh? Sí, o sea, es un mazo similar, pero no es el mismo. Es con bola de fuego, claro. Bebé dragón, cuando quiera cambia de target, la verdad. Cuando quiera cambia de target, a ver. Perfecto. Es una palabra muy fuerte para una persona a la que están castigando la torre de esta forma. Pero el hecho de que no tenga veneno cambia mucho el asunto. Cambia mucho el asunto. Yo voy a hacer el veneno por aquí. Así mete algo más. Voy a congelar incluso aquí. Yo voy a hacer una bola de nieve. La bola de nieve fue un poco a destiempo. Y de esa forma. No nos sirvió. Pero ahora sí nos va a servir. Voy a congelar más o menos rápido. Estoy esperando que ponga algo, porque si no, no tiene sentido. Ahí está. Es la diferencia, chicos, es la diferencia. Ese golem, habéis visto que nos ha hundido bastante. Y en el momento en que no tiene veneno, ya la partida es que es casi imposible ganar. Porque tiene solo cartas caras, tiene solo cartas que tiene, o sea, de 4 o 5 elixir, que cada una de ellas tiene que ponerla sí o sí para defender el cementerio. En el momento que la ponga, la congelamos, le sale totalmente fatal. Y pues por la partida ahí es inútil. Ahora, si vas a jugar golem, antes también le ganamos a ese mazo. O sea, desde las últimas 4 partidas, 3 han sido contra un golem similar. Lo que a mí, sinceramente, me suele dar bastante arcada. Pero estamos hablando aquí de un mazo de cementerio de hielo con veneno incluso. Con lo cual yo no me puedo quejar. Vamos a ver aquí Karam de Sire. Tío, en serio, o sea, ¿qué os pasa por la cabeza? ¡Qué pesadilla, tío! O sea, qué pesado sois todo el día con el golem, tío. Es que... Venga, la brujita. A ver qué más pone. Cuidado no te hernies, ¿eh? Cuidado aquí, Karam, que no le dé un ictus intentando poner la siguiente carta, ¿eh? Es que él también tuvo el miedo. Tuvo el miedo de decir, uff, cuidado, no juego nada más. No vaya a ser que me dé algo. En este caso... Es un misionario y lo está jugando con rayo. Entonces, en un principio, pues eso nos viene mal. En un principio, nuestra defensa debería ser más difícil de hacer. Pero tenemos aquí la buena bondad de nuestro hielo. Buena bondad, no sé esa palabra si existe. ¿Cómo? Tío, vale. Rayo con flechas. Correcto. Rayo con flechas. Entonces, hay que tener cuidado. Ah, vale, sí, vale, vale. Sí. Yo no sé por qué hace esas chispitas. Pero a no ser que le llegue tiempo a poner un golem delante. Yo creo que no. Creo que no me da tiempo. Me da tiempo a poner una valquiria. Que según qué puede ser igual, ¿no? Pongo esto por aquí. Ahí está. Un par de vueltas y a dormir. Y encima aquí. Esto va a golpear bastante. No somos visionarios, chicos. No intenté hacer la bola de nieve a la bruja. Intenté hacerla para que pegasen más mis unidades. Pero obviamente si la pones delante es para que si ponen algo que le dé también. Entonces, aquí tenemos el cementerio listo.
Ahora lo va a hacer con veneno, no tengo ningún motivo para congelar con el tiempo que queda. Ahí está, estoy poniendo el veneno por aquí. Tiene horda, tiene cosas raras este tipo, ¿eh? Tiene cosas raras este tipo. Y a nosotros, sinceramente, no nos importa en exceso. Tenemos que ciclar a nuestro cementerio esta vez en defensa. Que yo creo que va a ser clave tener en cuenta. Teniendo en cuenta que tiene pues esas cositas tan bonitas. Vale. Ese rayo, esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí no va a ser que me golpee la torre. Hacer la bola de nieve. Ahí está. Y ahora sí, cementerio. Tacatá. Hielo. Tacatá. La Valquiria no suele ser buena defensa, siempre lo digo. Siempre lo digo, una segunda vuelta de la Valquiria me vendría muy bien ahí, no os voy a mentir. Pero decidió no dar la última vuelta. Decidió que ya estaba bien, que no hace falta ser tan agresivo. ¿Cuánto hace la bola de nieve? 70, vale, ok. A Carram le ganamos y se confirma mi percepción de que si el rival no tiene veneno, ya da igual el golem que sea, no puede realmente defender bien. Ahora, todo lo que estoy diciendo de golem es dentro de la broma. No se vaya alguno a ofender porque yo creo que los que no lo entienden vais a pensar que yo, sinceramente, quiero pegarle una paliza a cualquier persona que vea jugando al golem. Yo pienso que es aburrido, es lo único que he dicho. De siempre, y en este vídeo, simplemente me da asco jugar contra el mismo mazo. Cuatro veces seguidas, bueno, de cinco partidas, jugar cuatro contra el mismo mazo. Aunque bueno, el último ha sido, la verdad, nada que ver, con lo cual ahí me disculpo oficialmente a los jugadores de Golem Chispitas. Y claro, aquí pues le quiero lo que toca. Pues ballesta, chicos, ballesta con bola de fuego, eso sí. Ballesta con bola de fuego, típica ballesta, imagínense. Hemos llegado a ese momento del juego, chicos, en el que vemos dos cartas y sabemos cuáles son todas. Eso, la verdad, es que. Me apena, ¿no? Pero bueno. Vamos a meter esto por aquí. Tiene que defenderlo, imagino. Claro, ahí está. Esto por aquí. Esto por aquí. Voy a intentar hacer una bola de fuego o algo del estilo, pero sinceramente creo que no lo va a hacer. Tiene suficientes problemas. Aunque él decide que no son suficientes, que así. Así va bien. Y aquí, cuidado. Cuidado porque ya tiene siguiente golem. Lo que no tiene es siguiente golem con Tesla. A eso sí que no le llega. Eso sí que no le llega. Cuidado. Me tomé mi tiempo aquí, eh. Me tomé mi tiempo aquí. Puede haber sido problemático. Voy a congelar esto. Muy bien con el software update. Gracias por la instalación, amigo iOS. Pero podías dejarme en paz mientras juego, gracias. Vamos a hacer la bola de nieve para no perder la torre. Y yo creo que en por 2 nos va a ir bastante mejor. Tenemos cositas de sobra. Los dos tanques, sobre todo, van muy bien para la ballesta. Pero luego atacar, tenemos que tener elixir suficiente. Yo no sé si lo vamos a tener. Yo no sé si lo vamos a tener. Aquí a lo mejor nos hace un Tesla defensivo. Yo sinceramente le voy a meter el veneno. Ahí está. No hay problema. No hay problema. Y aquí lo que va a hacer es el cementerio. Y congelamos esto. Ahí está. Tiene que hacer el tronco. No le apetece hacer el tronco. Eso es raro, ¿eh? Eso es raro. Voy a hacer la bola de nieve por aquí. Esto aquí. Esto veneno desde aquí. Y tenemos que esperar a la Valquiria por aquí. Ahí está, correcto. Esto así. Y vamos haciendo todo el daño que podamos. Realmente ya está defendiendo una ballesta que no existe. Y esa es más o menos la clave de la situación. Ok, esto por aquí. Esto lo vamos a hacer delante. No tenemos prisa en ganar la partida ya de ya. Y sí que nos conviene un poco controlar esto. Controlar esto. Una bolita de nieve con todo eso. Y una vez que tengamos
La situación de la partida va bajo control. Es cuando podemos intentar hacer un push. Porque hasta ahora, yo creo que con un par de golpes del dragón. Ojo que me lo deja con un golpe solo, eh. Ojo que me lo deja con un golpe solo. Y eso es sin duda insuficiente. Aunque bueno, con la bola de nieve ya sí que mejora. Eso sí, hemos ganado en elixir. Hemos ganado en elixir. Yo puedo hacer un hielo. Con un veneno. Y luego ciclar. Creo que me da tiempo. Sí, sí que me da tiempo. No por muchísimo. Yo creo que el veneno ya rompía. Y lo hemos jugado un poco agresivo, pero tampoco me apetecía estar ahí media hora. Sinceramente, la partida es contra ballesta. Intento acabarlas un poco más rápido, por mucho que no me convenga a veces. Pero puedes ver que el mazo como tal, ya aparte de ser un poco meme, no deja de ser un mazo decente. Vamos a ver una última partida y a ver qué tal contra Super Sack de Hellscream. A ver qué tal lo va a hacer, chicos. A ver qué mazo nos va a sacar. A ver si va a hacer un golem desde atrás. A ver si va a ser... Vale, ok. Esto por aquí. Un bebé dragón. No puede faltar realmente en un buen mazo. Así que una vez que llegue por aquí, vamos a meter... quizá tiene cementerio también, ¿eh? Quizá tiene cementerio también. Tenemos que buscar el veneno para defender un posible cementerio suyo. Pero sobre todo, vamos a buscar nuestro propio cementerio, chicos. Va a hacer su veneno. Y tenemos que pretender de que nuestro mazo es de veneno. Es muy importante, porque él cicla mejor que nosotros, quizás. Es muy importante. Bueno, realmente aquí le hemos hecho muchísimo daño. Hacer cementerios vacíos y hacer hielo solo cuando él no tenga veneno 100%. Cuando tengamos 100% seguros de que podemos congelar algo y acabar con esa torre. Porque si no, nos puede costar mucho. Vale. Esperar por aquí. Vamos a hacer la Valquiria. Vamos a ver. Él está montando ya su push. Que en situación normal, la verdad es que nos daría bastante miedo. Pero el hecho de tener cementerio... Tener veneno para el cementerio, la verdad es que nos libera de muchos problemas. Buen tornado. No me esperaba ese tornado, la verdad. Es bastante obvio que lo puedo hacer porque puede tener tornado. Pero... Vale, esto por aquí. Esto por aquí. Y cuidado con ese mago que nos va a devolver la diferencia de daño. Y un poquito por encima. Gracias al buen tornado que nos hicieron, la verdad. El tornado suyo... Fue lo que le metió en esa situación. Vamos a aguantar un poquito ahora. Ya total, no estamos demasiado bien en elixir. Voy a meter esto por aquí. Ahí está. Voy a dejarle que cruce. Uf. No tengo el veneno, eh. No tengo el veneno. ¿Cómo puede estar vivo ese mago? Voy a hacer cementerio ya por aquí porque la partida se empieza a complicar. Se va a hacer veneno. Voy a forzarle a que haga veneno. Arremete. No, no. Y es que el mago sobrevive, no, sobrevive el mago. Eso es bueno. Voy a hacer veneno por aquí. La valquiria importante que le dé el mago. Es que me hace el tornado, tío. Y me toca la moral infinito. Aunque aquí sí que nos ha salido bien el intercambio. Aquí tiene que hacer... Yo no sé si ha hecho veneno. Sí, sí, sí. Tiene que hacer veneno por aquí. Vamos a hacer la bola de nieve. Y vamos a intentar forzarle defensas un poco más incómodas. Aunque bueno, aquí va a hacer el mago de hielo y ya está. Correcto. Ataque desde atrás, más o menos. Cementerio ahí, esto por aquí. Ahora donde hace el veneno, lo hace en ataque, en defensa digo, como es normal. No, y lo empuja, tío. Y lo empuja el mago. Ah, GG. Yo creo que aquí ya perdí. Yo creo que aquí ya perdimos, chicos. ¿No? No hizo tornado. Yo sinceramente me quedé bastante sorprendido por la falta de tornado ahí, ¿eh?
por la falta de tornado. Ahora sí que hace el veneno. Estamos un poco mejor que él. Lo que es es raro, porque nos, como que nos ha dejado él esa situación. Defiende con barril. Y yo aquí, si congelo, no puedes hacer nada. Es que, claro, se ha rayado mucho, no sé qué ha hecho. He intentado defender sin veneno, que es básicamente su perdición. O sea, no puede defender la torre de esa forma. Tenía mucha ventaja, con un tornado podía ya directamente ganar. Pero ha perdido, chicos. O sea, al final el mazo nuestro nos ha ganado 4 partidas. Ha perdido una contra Choza Gol en veneno, que bueno, al final no deja de ser un matchup difícil. El rival lo jugó bien, de clan de Sir Tak. Y con esto os dejo este mazo, chicos. Ojalá os guste. Decidme en los comentarios qué tal os ha parecido. Decidme en los comentarios qué tal os ha parecido el desafío de 12 victorias, chicos. Seguidme por Twitch, que vamos a estar en directo en un ratito jugando quizá algún juego ya un poco más de chill como Fall Guys. Y nada, chicos. Nada, un buen likeito, suscribiros al canal y nos vemos mañana con el desafío de maratón de Elixir. Hasta luego, chicos. Chao, chao.